Bienvenidos amigos de Zona de Gol, estamos en un encuentro más. En este caso es la primera semana de Liga Mayor. Los frailes del Tepeyac están visitando a Arkansas State de Querétaro. Arkansas contra frailes, Liga Mayor, semana 1. A la patada de kickoff, se prepara el equipo de Arkansas para el regreso, vendrán los frailes del Tepeyac con la patada. Pata de kickoff, frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda 21 del campo de Arkansas. Primera y 10. Segunda oportunidad, serán 9 yardas por avanzar. Yarda 23. La anterior era desde su 22. Pase incompleto. Segunda y 9. Tercera oportunidad, mismas 9 por avanzar. Pase incompleto, hay un castigo en la jugada, parece que será en contra de frailes. Tercera y 9. Castigo fue un sujetando, una interferencia, perdón, del equipo defensivo de frailes. Se aplica el castigo, primero y 10 para Arkansas. Pase incompleto. Primero y 10, Arkansas. Oportunidad, mismas 10 por avanzar. Pase completo, primero y 10. Segunda y 10. En la jugada anterior hubo un sujetando en contra de Arkansas, se aplica el castigo, segunda oportunidad, 20 por avanzar. Castigo en la jugada anterior, sujetando, segunda y 20. Después del
Isaac, es tercera oportunidad, 33 yardas por avanzar. La pantalla. Tercera y largo. Oportunidad, situación de despeje, colocados dos fielders de Frailes. Cuarto down. Primera oportunidad, 10 por avanzar, yarda 40 de Arkansas. Primero y 10, Frailes. Segunda oportunidad, 11 por avanzar. Segunda y 11. Tercera oportunidad, 11 por avanzar. Sin castigo en la jugada, vamos a ver qué determina el oficial. Tercera y 11. Castigo en la jugada anterior fue un foul personal. Tacleo de la barra en contra de Arkansas, así que es primero y 10 para Frailes. Se va, que entrega con su corredor. Castigo en la jugada anterior, tacleando de la barra al quarterback, 15 yardas de castigo, primero y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar, yarda 13 para el Tepeyac. Segunda oportunidad, 4 por avanzar, 6 por anotar para Frailes. Segunda y 4. Tercera oportunidad, mismas 4 por avanzar. Va al aire, el pase es completo. 6 puntos al marcador para Frailes. 6-0 se coloca el encuentro. Tercera y 5.
el intento de punto extra para Frailes. Pateador 87 el encargado. La patada es buena, el marcador se coloca 7-0. Punto extra. Punto extra bueno. 7-0 marcador. ¿Viste el regreso de Red Bulls? Se prepara la patada de Frailes. De kickoff, Frailes. Repetirse el kickoff, hubo dos castigos en la jugada anterior, un tackle de la barra por parte de Frailes y un espalda. Así que se anulan los castigos, se repite la patada. En la patada ahora no va a haber regreso por parte de Arkansas. De nuevo patada de kickoff. Dos castigos en la jugada anterior, uno de cada bando. Lista la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Primera y 10, ofensiva Arkansas. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar para Arkansas. Segunda y 10. Es tercera oportunidad, serán 19 yardas, 20 yardas por avanzar, perdón. Pase es completo. Tercera y 20. Cuarta oportunidad, situación de despeje, colocados dos fielders por parte de Frailes. La patada es algo corta, el bote favorece a Arkansas. Hay un contacto en la jugada, va a haber un castigo, vamos a ver qué dicen los oficiales. Cuarto down. Los oficiales levantaron el castigo, es primera oportunidad, 10 por avanzar para Frailes. Primero 10. Detuvieron la jugada los oficiales, al final sí castigaron al equipo de Frailes, así que es primera oportunidad, 10 por avanzar.
Primera y 10. Un castigo en la jugada anterior en contra de Frailes. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar para el Tepeyac. Segunda y 9. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Frailes. ¡Venga, defensa! Primero y 10. ¡Venga, defensa! Segunda oportunidad, mismo 10 yardas por avanzar. Pases completo, primero y 10. Segunda y 10. Después del primero y 10, castigaron al equipo de Frailes con la actitud antideportiva del número 1. Primera oportunidad, 10 para avanzar. Castigo en bola muerta, actitud antideportiva por parte de Frailes, primera y 10. Segunda oportunidad, 5 por avanzar. Pase incompleto. Segunda y 5. Tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Por back. Tercera y 5. Cuarta oportunidad, situación de despeje. Intenta sorprender el equipo de Frailes. Cuarto down. Inicia el segundo cuarto, es primera oportunidad, 10 para avanzar para Red Bulls. Inicio el segundo cuarto, primera y 10, Arkansas. Segunda oportunidad, 5 yardas para avanzar. Pase incompleto. Segunda y 7. Hubo castigo en la jugada anterior, se castigaron 5 para el equipo de Frailes, así que es segunda oportunidad, 1 yarda por avanzar para Red Bulls. Probac tiene el primer y 10 y un poco más. Castigo en la jugada anterior, invasión de la defensa, segunda y 2.
Primera oportunidad, 10 para avanzar para los locales. Pase es incompleto. Primera y 10. Segunda oportunidad, serán 10 para avanzar. Pase es incompleto. Segunda y 10. Tercera oportunidad, 10 por avanzar. Me va acá al aire, el pase a punto de ser interceptado. Tercera y 10. Cuarta oportunidad a jugársela los locales. 10 por avanzar. Quarterback va a ser capturado atrás. Está perdiendo el balón, pero va a ser primera oportunidad para el equipo de Frailes. Cuarta y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Frailes. Cambiaron de quarterback, es el número 7 en los controles. Primera y 10, Frailes. Segunda oportunidad, 9 por avanzar. Segunda y 9. Tercera oportunidad, son 8 por avanzar. Tercera y 8. Cuarta oportunidad, 2 por avanzar. Prueba acción del envío, el pase es completo. Cuarta y 1. Para el Tepeyac después de esta jugada en cuarta. Va a tener, parece que primero y gol, o estará muy cerca del equipo del Tepeyac. Primero y 10. Oportunidad, una yarda por avanzar, 4 por anotar. La carrera
disparo por el centro, se mete a la zona de anotación, serán 6 puntos más al marcador, 3-0 al equipo de Frailes. Segunda y 1. Anotación, 6 puntos más, marcador 13-0. Por el punto de extra, pateador número 87 con su holder número 2. La patada es buena, el marcador se coloca 14-0 a favor de los Frailes. Punto extra bueno. Se prepara el regreso por parte de Arkansas. Se prepara la patada por parte de Frailes del Tepeyac, número 87, el encargado de reanudar el encuentro. Segundo cuarto, ¿verdad? Regresa hasta la yarda 47 de su campo. Patada de kickoff, Frailes. Oportunidad, serán 10 yardas por avanzar para Arkansas. El back 7. Pase incompleto. Primera y 10. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Hay bola en la jugada recuperada por el equipo de Frailes. Segunda y 10. Recuperar ese ovoides, primera oportunidad 10 para avanzar, quarterback número 7 colocado de mano a mano. Primera y 10, ofensiva Frailes. Serán 9 por avanzar para Frailes. Pase bastante malo, es una tercera oportunidad. Primera y 10. Mismas 9 por avanzar. Tiempo fuera pedido por el Tepeyac. Segunda y 10. Esta es la tercera oportunidad. Serán 9 yardas por avanzar. Una resbalada por el lado izquierdo. Un castigo en el terreno de juego. Vamos a ver qué dice el oficial. Tercera y 10. ¡Alvarado!
En el juego anterior hubo un sujetando, se aplicó el castigo, entra tercera oportunidad, 19 por avanzar. Castigo en la jugada anterior, bloqueó por la espalda. Tercera y 15. Cuarta oportunidad. Ay, tiempo fuera pedido por Red Wolf. Cuarta y 15. Cuarta oportunidad, serán las mismas 19 por avanzar. Saca la jugada del quarterback. Pase incompleto. Entrará la ofensiva de los Red Wolves. Cuarta y 15. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Red Wolves. Primera y 10. Segunda oportunidad, 12 por avanzar, sueltan un pase, es completo para el equipo de Red Bull. Segunda y 12. Segunda oportunidad, serán 6 yardas por avanzar para Arkansas. Primero y 10 para Arkansas. Tercera y 5. Una oportunidad, serán 10 por avanzar. Incompleto. Primero y 10. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. Ser incompleto de nueva cuenta. Segunda y 10. Tercera oportunidad, mismas 10 por avanzar. Tercera y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Vamos!
Primera y 10. Segunda oportunidad, entramos dentro de los 2 minutos, queda 1:43 en el reloj. Segunda oportunidad, mismas 10 para avanzar para Arkansas. Pase incompleto. Pausa a los 2 minutos. Tercera oportunidad, mismas 10 para avanzar. Pase incompleto, parece que buscaba de nuevo al número 1. Segunda y 10. Cuarta oportunidad, 10 por avanzar, a jugársela el equipo de Arkansas. Pase incompleto, buscaban al número 8. Tercera y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar, aproximadamente 50 segundos en el reloj. Pase incompleto. Cuarta y 10. Oportunidad, mismas 10 por avanzar. Y 10, ofensiva Frailes. Primera oportunidad, 10 para avanzar para Frailes, 39 segundos en el reloj, un tiempo fuera. Segunda y 10. Tercera oportunidad, quemó su último tiempo fuera el equipo de Frailes, aproximadamente 15 segundos en un reloj. Pase pantalla. Primero y 10. Marcador está 14-0 a favor del Tepeyac. Se prepara la patada de Arkansas. Tiempo adentro. Thank you.
tercera y largo. Inicio del tercer cuarto. Oportunidad, serán 3 yardas por avanzar. El pase a punto de ser interceptado. Primero 10, ofensiva Frailes. Tercera oportunidad, 2 por avanzar para Frailes. ¡No pasa, no pasa! Segunda y 1. Primera oportunidad, 10 para avanzar. Bola que es recuperada por Arkansas. Tercera y 1. Primero y 10. Una lesión del número 26 de Frailes en la segunda oportunidad, 9 por avanzar por Arkansas. Primero y 10. Ofensiva Arkansas. Tercera oportunidad, serán 6 yardas por avanzar. Segunda y 7. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Arkansas. Tercera y 3. Segunda oportunidad, mismo 10 por avanzar.
logró avanzar. Capturado por la defensiva, aunque queda lastimado el jugador de Frailes. Primero y 10. Tercera oportunidad, serán 17 yardas por avanzar. Interceptado. Segunda y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡Defensa también anota! Tercera y 15. Oportunidad, 13 yardas por avanzar para el Tepeyac. Pase incompleto. Primero y 10. Tercera oportunidad, 13 por avanzar. Tiempo fuera pedido por Frailes. Segunda y 12. Tercera oportunidad, 13 por avanzar. Prebacte un tiempo. Pase incompleto, defendido por el 47 de Red Wolves. Sujetando la jugada anterior, declinado, tercera y 12. Cuarta oportunidad, centro de despeje. Tercera y 13. El cuarto, marcador 14-0 para Frailes. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Cuarto down. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Número 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Segunda y 9. Segunda oportunidad, serán 16, casi 17 yardas por avanzar. Primero y 10.
tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar. Segunda y 14. Tercer y 5. Pero oportunidad, 10 yardas por avanzar para Frailes. Pases completo, gana el 1-1 el receptor. Cuarta y 5. Segunda oportunidad, 1 yarda por avanzar. Muy 10, anunciado Frailes. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Primero y 10. Segunda oportunidad, mismos 10 por avanzar. Primero y 10. Oportunidad, 8 yardas por avanzar para el Tepeyac. Pases completo, 1 y 10. Segundo y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Tercera y 8. Segunda oportunidad, son 5 por avanzar para Frailes. Primero y 10. Tercera oportunidad, 1/2 yarda por avanzar. Le va a quedar cerca de la zona de anotación. Segunda y 5. Primer gol para el equipo de Frailes.
tercera y media yarda por avanzar. Segundo y gol para Frailes. Tiempo fuera pedido por el Tepeyac. Primero y gol. Segunda y gol para el equipo del Tepeyac. 4 yardas por anotar. El pase es completo con el número 5, 6 puntos más al marcador. Se coloca 20-0. Segundo gol. Se prepara el intento de punto extra. La patada es buena, el marcador se coloca 21-0. Segundo gol. Prepara el regreso de Arkansas. Al igual que la patada de México por parte de Frailes. Bola muerta, un castigo, actitud antideportiva. Punto extra es bueno. 21-0 marcador. Ahora sí, lista la patada por parte del número 87. Touchback para el equipo de Arkansas. Se aplica el castigo en la patada de kickoff, a patear desde la yarda 20. Oportunidad, 10 yardas para Arkansas. Número 10. Inicio del cuarto cuarto, segunda y 5, ofensiva Arkansas. Se arranca en contra del equipo de Arkansas. El pase es incompleto, acaban de nuevo al número 1. Falso arranque Arkansas, 5 yardas de castigo, segunda y 10. Avanzar.
completo, buscaban al 8. Queda lastimado el free safety número 10. Tercera y 10. Cuarta oportunidad, situación de despeje para Arkansas. Una muy buena patada. Cuarta y 10. Serán 10 por avanzar. Número 7 es el quarterback en esta ocasión. Número 10. Segunda oportunidad, hubo dos castigos en la jugada anterior. Uno por cada equipo, fueron anulados. Segunda y 6. Hubo dos castigos en bola muerta, ambos de uno de cada equipo. Se anulan, así es que vendrá segunda y 7. Tercera oportunidad, serán 4 por avanzar. ¡Por el centro no pasa! ¡Por el lado, pásale! Pases completos, el número 18. Tercera y 4. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Y un castigo será un sujetando en contra de los trailers. Número 58. Número 10. Primera oportunidad, serán 20 por avanzar. Sujetando ofensiva Frailes, primera y 20. Segunda oportunidad, 18 yardas por avanzar. Pase 5 completo. Segunda y 19. Tercera oportunidad, misma 18 por avanzar. Tercera y 19.
la jugada anterior hubo un chop block, iba a entrar en cuarta oportunidad, aplicaron el castigo, así que repite tercera oportunidad, cerca de 35, 40 yardas aproximadamente para avanzar. Castigo en la jugada anterior, chop block. Tercera y largo para Frailes. Fielder colocado por Red Wall. La patada con el viento en contra. Estará saliendo cerca de la yarda 44 del campo de Arkansas. Cuarta oportunidad. Primera oportunidad, 10 para avanzar. Castigaron con 15 yardas al equipo de Frailes. Castigo en bola muerta, favorable para Arkansas, primero y 10. Segunda oportunidad, será 14 para avanzar para Arkansas. Pase completo. Segunda y 12. Tercera y 5 por avanzar. Tercera y 4. Oportunidad, 2 yardas por avanzar. Detenido atrás el corredor, entrará primera oportunidad para Frailes. Cuarta y 1. No van a llegar, primera y 10 Frailes. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Primera y 10. Segunda oportunidad. Prácticamente las mismas 10 por avanzar. Rollout del número 7. Segunda y 9. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Bola muerta, actitud antideportiva por parte de Arkansas, primero y 10 para Frailes. Segunda oportunidad, 12 por avanzar, 13 por avanzar. Segunda y 11. Primera
tercera oportunidad, 10 para avanzar. Pase incompleto, buscaban al 14. Tercera y 11. Oportunidad, le pegaron al pateador, no vuelan los pañuelos. Portallanse. Reyes. Segunda y 10. Primera y 10. Restan 2 minutos dentro del terreno de juego. Segunda oportunidad, son 5 por avanzar. Segunda y 7. Tercera y 11. Cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Arkansas. En regreso el equipo de Packers, los fielders. Y 11. Primera oportunidad, 10 para avanzar. Primera y 10, ofensiva Frailes. Primera oportunidad, 20 yardas para avanzar, hubo un sujetando en la jugada anterior. Castigo en contra de Frailes, sujetando, primera y 20. Primera
amigos, finaliza el encuentro aquí en Arkansas State. Querétaro se lleva la victoria del equipo de los Frailes con un marcador de 21-0. Esto fue una producción de Zona de Goles. Espero que tengan un excelente fin de semana. Final en Arkansas, marcador 21-0 a favor de Frailes.